Usar esa cámara es como contar un chiste. Cada vez que lo cuentas hace un poco menos de gracia. Así que tienes que cambiar de chiste. Pudiera publicar esto. ¡Sería un bombazo! Sinclair dice que Ryan va por Sophia Lam y quieren meterme en el ajo. Quieren demostrar que Lam es una rojilla que no ha salido del armario, en plan clandestino. Me cae bien el tal Wales que trabaja para Lam. Luego, averiguo si se dejó la barba por Jesucristo... Ahora hay uno de esos matones. Empieza a usar la cámara con él y dale su merecido. ¿Crees importante? Mírate, chaval.
Estás hecho un fotógrafo profesional. Y parece que has descubierto el secreto de ese tarugo. Ahora vuelve al Sinclair Deluxe y quita de en medio la basura que te bloquea el paso. ¿Mi entrada? Evolucionando rápido, pero tu corazón se debilita. Puedo mantenerte con vida, pero debes de encontrarme. Hipnotiza a tus enemigos para que se peleen entre ellos. Thank you.
Eso es. Tenemos que cerrar el limbo. Estalla la bomba en ese bonito lugar de arriba y a la gente le entra el pánico. Sacan su dinero de los bancos. Una ciudad entera tirando del mismo dólar. Así que el banco quiebra y uno de cada 10 saca sus ahorros. ¿Quién va a venir a oírme llorar sobre lo arruinados que están? ¿Cómo alimentaré a la pequeña Eleanor? Para Grace, el paraíso de Andrew Ryan fue de lo más ingrato. Cantó en su contra y entró en su lista negra. La dejó en la ruina, pero en la familia ha hallado la esperanza, una razón para recobrar el aliento. Pregúntate a ti mismo, Delta, ¿mereces arrebatársela? Por favor,
en un ático en Olympus Heights, ¿eh? ¿Están? ¿Y es el cazatalentos? ¡Esos papas! ¡Tan poco talento! Pasillo. ¡Cielos! Hay que ser listo. ¡Ah! Queremos ser el número uno, ¿eh? Me largo. En la avenida de la Sirena. Dicen que dan la bienvenida a todos los credos. Tienen grandes promesas. Salvación, inmortalidad, salir de aquí. Por descabellado que parezca, lo de salir de Rapture es música para mis oídos. Yo el próximo domingo estoy allí. Oye, thank you.
Tengo cosas mejores que hacer. ¿Recuerdas lo que me dijiste, Bill? Un mercado de ideas. Fuiste tú. Si accedo a los debates con Lam, la debilitamos. Lo he hecho. ¿Has estado en Popper's Drop, Bill? Escucha. Entre cada canción, los Soblomovs reparten su manifiesto. Su cara adorna todas las paredes. Santa Lam. Tú la creaste, McDonough. Y ahora convencerás al Consejo de que patrocine su silencio. El papaíto de metal no es humano. Es medio perro y medio diablo, creado por Andrew Ryan para convertir a nuestras niñas en no muertas. Poderes de manipulación de la tal Lan dan un poco de miedo. Su gente utiliza niñas de la superficie para recolectar a Adam de los seguidores de Lan. Es algo de la sangre y al final se entregan. Como si la muerte fuera un honor. Casi siento pena por ellos. Si no fuera porque tienen a mi hija, pienso dar con Lan y recuperar a Cindy de un modo u otro. Esta basura. ¡Eh! Intento concentrarme. Mm-hmm.
adentrarás cuando me encuentre. ¡Fuera de mi vestido, psicópata! Esta chica es más fuerte que tú. ¡Maldita sea! Quiero ganarme un pavo. ¡Vuelve a casa! ¿Te vas? ¡No, no estoy muerto! ¡Me volví a él! ¡Sal por la izquierda! ¡Tontería! ¡Huye!